¿Qué tal, chicos? Bienvenidos y chicas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Segundas Impresiones. ¿Os acordáis de Stories from the Outbreak? Lo traje hace relativamente poco. 2 meses a lo sumo, ¿no? Es un juego de RPG por turnos. Roguelike. En el que manejamos a un grupo de supervivientes y tenemos que luchar contra zombies, ¿vale? En combates por turnos al estilo JRPG, ¿vale? Nuestro personaje tiene sus habilidades y demás, está bastante guapo. Está en inglés, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente, no, tampoco una desgracia, Dios mío. Yo me entero y os iré contando un poquito. Nos gustó bastante, a mí particularmente me gustó mucho, solo que noté que la progresión era muy complicada. El juego se hacía irremediablemente más difícil de lo que te haces tú fuerte. Y había un punto en el que ya, digamos, había como una barrera, ¿no? En el que te dabas de bruces y creo que no podías seguir avanzando. A mí creo que se me bugueó, no me acuerdo qué pasó. O algo así, no me acuerdo. En fin, que el balance me resultó un poquito desequilibrado. Pero todo lo demás me gustó mucho y ya tenemos la versión final, ¿vale? Ya está publicado, saldrá el día 27, dejad que lo mire. ¿Vale? Perdón. A veces no me preparo bien las cosas. Creo que sale el 27, mira, sale el 27. Pero bueno, puedo jugarlo unos días antes, ya que me han dado permiso, así que os lo voy a mostrar en la versión final. Esta es la historia de Ana. Es lo que pone ahí. Empezamos con Ana, un solo personaje, ¿vale? Cada uno está especializado en algo. Luego conseguías a un tío que era como tanque, luego conseguías a un médico, luego conseguías a otra que era un poco rango y sangrados, creo, algo así. Las habilidades las vas aprendiendo a medida que subes de nivel. Y está bastante guay, ¿vale? Estos son trozos de historia, ok. Pausa, el menú, ok. Tenemos 4 de comida, consume la comida cuando tu equipo descansa en áreas seguras, ¿no? En safe houses, en refugios. Vale. Vale, mientras que Ana, mientras Ana abandona su apartamento, no siente nada más que The Stench, vale, de la nueva muerte y el peso de su arma. Momentáneamente ella duda de su cordura, ¿no? Y de sus propias acciones. Pero estos pensamientos son interrumpidos por un aullido distante, convirtiendo la excitación en adrenalina y energía. Un zombie aparece en su visión. Inalterado, no sé qué. Bla, 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 ta, ta, slightly. Ok, a su primera kill, en fin. A por él, ¿no? Esta es la pantalla de combate. Durante tu turno se hizo una habilidad. Vale. Voy a bajar un poco el volumen de la música. Dios bendito, está altísima. Subimos un poco el sonido. La dejamos de fondo, ok. En fin, tenemos una barra de progresión arriba. De progresión no, más bien de tiempo. Parecido al Octopath Traveler, que te indica el turno de cada zombie o de cada personaje en la batalla. Tanto tu personaje como los enemigos. Hay habilidades que te retrasan más el turno, dependiendo de si es una habilidad pesada o lo que sea. Por ejemplo, que este es el ataque básico. Te da 21, diría, digamos, segundos de retraso para tu próximo turno. Este 48, este solo 15. ¿Entendéis? No sé, voy a meter un batazo. Aquí está la vida del enemigo, aquí está la mía. Vale, aquí te explican lo del tiempo, ¿vale? Aquí lo pone, 21. Estos son como el focus, se llama focus. Esto carga un ataque especial. Algunas habilidades dan más focus que otras. Esta da 1, esta da 2 y esta no da ninguna. Creo que voy a tener, vale, le toca a él, me pega de 3, ok. Le puedo meter un batazo en toda la cara, le toca a él otra vez. Tenemos armadura que se perderá antes que nuestra vida, lo cual está bien. Podemos meter un batazo, ¿no? Bueno, le mato con un golpe. Esta musiquita de los Final Fantasy. Vale, sin aliento y un poco mareada, Ana descansa su bate ensangrentado sobre su hombro. Se promete a sí misma que lo usará más a menudo, ¿no? Living and beaten, dejando un cuerpo golpeado y malherido, bueno, malherido, con muerto, supongo, detrás de ella. Ella prosigue. Tiene su lore el juego, ¿eh? Infectado débil, un zombie promedio, sin nada particularmente único, pero todavía peligroso. Puedo meterle un batazo de estos, retrasará bastante nuestro turno. Quiero probar el batazo, ¿vale? Igual vuelve a atacar él, sí. Hostia, igual. Y se le da otro turno más, incluso. Ah, no, me toca a mí. El focus, alguno de los ataques. ¿Qué? ¿Algo de focus? Vale. Dice, cada punto de focus te añade un daño plano a todos tus ataques.
Dice, adicionalmente, cargar una barra naranja y cuando esta se llene obtendrás un buffo. Vale, los enemigos también pueden tener focus. Por cierto, y ataques especiales. Lo veremos más adelante con enemigos de élite, con bosses. Me gusta mucho el diseño pixelar del juego, es muy lindo. Aftermatch, ¿qué es eso? El cuerpo muerto de la amenaza permanecerá para que el equipo pueda encontrar un camino para los supervivientes. Vale, ok. Nueva habilidad desbloqueada. Hemos aprendido Bloody Triumph. Triunfo sangriento. Hace 10 a 30 de daño. Si el objetivo muere de este ataque, baja el cooldown 30 ticks. Vale. Segundos, llamémosle segundos. Aquí encontramos un aliado, a Janice. Un rostro familiar hace que, bueno, entra en contacto con Ana, ¿no? En los ojos de Ana. Quizá un vecino o alguien que ha pasado por ahí. El hombre se sienta en un banco y detrás de él un hacha oxidada. Vale, y un rastro de zombies ensangrentados en el suelo, a su lado. Se ve un poco shaken, es como tembloroso o algo así. Quizá como Ana ha matado por primera vez hoy. O sea, su primera muerte ha ocurrido hoy. Viendo su bate, o sea, dándose cuenta de tu bate, se levanta y te saluda, ¿no? Y se convirtiéndose en un alma más, deseando encontrar el combustible suficiente para... ¿Cómo? Para el ferry de Liepaya. Vale. Juntos embarcarán una nueva aventura y se enamorarán y todo eso. Vale. Ahora tenemos otro personaje en el equipo. Este es como un tanque, tiene más vida, tiene habilidades de defensa. 10 a 30. Podríamos intentar cargarnos a este, pero no creo que ocurra, ¿verdad? Luego lo pruebo, a ver si le mato. Tiene Rusted Blade. Hace 4 de daño, inflige 1 de veneno en fila. El daño no escala con el foco, vale. 10 de protección a un aliado y... Taunt, básicamente. Vale, esto es para todos. Y ahora con ella puedo hacer la victoria esta. Intentar cargarme a este. Bien. Dos ticks de veneno tiene el tipo. ¿Le mataré si le pego con esto? No, no. Con esto tengo oportunidad de matarle. Vamos a probar. Hay que probar. Y no se va a morir tampoco, madre mía. Ahora sí se muere. Se ha muerto del veneno, ¿eh? Okay. Aquí entra en juego la progresión de árbol estilo Slay the Spire y similares. Podemos elegir la ruta de... Bueno, lo que más nos beneficia, ¿no? Si vamos por la ruta de arriba, por ejemplo, tenemos comida, tenemos combates normales, un superviviente nuevo, otro combate más peligroso. Ah, no, un combate normal, perdón. Un evento, comida, combate, safe house y un boss. Por abajo tenemos combustible, que creo que es el objetivo real del juego. Más zombies, eventos, medicinas... Un superviviente, vale, vayamos por donde vayamos, hay un superviviente. Y luego aquí hay élites por abajo. O sea, el camino del combustible son élites. Aunque podríamos hacer así, y luego por aquí abajo, por el medio. Vamos a hacer eso. Vale, dame el combustible. Mientras el equipo toma el combustible... El hombre hace algunos sonidos, ¿no? De algo así. Y un poco de sangre sale de su boca. Parece intentar llamar la atención del equipo. Pero está demasiado cercano a la muerte para hablar. ¿Qué es esto? Yo tengo 8 de inteligencia. No es muy poco probable el éxito. Intentar comunicarse. Acabar con su miseria. Es mejor así, ¿no? Puede haberle salvado. Lo de inteligencia 8, ¿cómo escaló eso? Vale, perrete y un infectado. 5 de daño y aplica 2 sangrados, a ver. Vale. Sangrado y veneno, ¿no?
Cárgate al perro. Eso es. Vale, meterle... ¡No! No quería utilizar este ataque. Quería utilizar el otro, el del sangrado. Le he liado, tío. Vale, un poco de protection por aquí. Hostia, pega fuerte el tipo, ¿eh? Igual me tuve que haber puesto protección en lugar de intentar atacar. Bueno, ¿puedo volver a atacar? Y ataque de la victoria. El foco. Es verdad, el foco. Esto te daba tres tipos de buffos. El equipo gana 4 protección ahora y cuando la barra del focus se llene, 3 de protección cuando reciben daño o 2 de fuerza por cada enemigo que tarjetea este objetivo. Le meto un poquito de defensa a todo el mundo. Vale. Sería bien que subieses de nivel y esas cosas, ¿no? Vale. Los cuerpos muertos de las amenazas permanecerán aquí. Vale, ok. Trinket, Biker Gloves. A ver. Me han dado un trinket y una habilidad desbloqueada. Un Hinge Intimidation. Añade 5 de daño al siguiente uso del Carnage. ¿Cuál es el Carnage? Vale. ¿Qué me han dado? Cada quinto turno de tu equipo le da 7 de protección. Ah, vale. Ok, a cualquiera, ¿no? Del turno y tal. Esta es nueva. El equipo conoce un nuevo superviviente. Maxim. Empática, esperanzadora y pacífica. Mira, aquí están los atributos. Habilidades, empujar, sharpen, paintball. Hace 3 de daño, inflige 35 marcados. Recibe 50% más de daño de ataques a distancia. No tengo ataques a distancia, ¿no? Baja el cooldown de un objetivo 10 ticks. Inflige 50 sharpen. El ataque inflige más 2 de sangrado durante la duración, ¿no? Idle, ¿qué es Idle? Vale, podemos ir a por el élite o podemos ir a por le... aquí. Voy para acá, no me atrevo con élites todavía. Vale. El equipo puede escoger entre... vale, medicina o... Una curación potencial a todo el equipo, ¿no? Buscar por medicinas. Imposible. Very unlikely success. Even odds. No sé cómo subir los atributos. Ya nos lo explicarán, ¿no? ¿Cómo? Vale, un grupo de militares que nos están extorsionando. Tenemos que pagar con el combustible. Intentar negociar, intentar escapar. Cierto éxito. Pay the toll. No. Vale, nos hemos escapado. No sé qué ha pasado, pero nos hemos escapado. Vale, este gordete. Entonces, voy a aplicar el Sharpen ese. Momento. Ah, eres puro bufo esta tía. Ok. Tiene 140 de vida el pavo este. Vale, puedo bajarle el cooldown a un compañero, ¿no? Ok. Va a pegar él. Vaya hostión. A ver, paintball. Carnage no. Voy a pegar con el bate. Ponte defensa. ¿Y si le pego otra vez? A ver. Claro, cada vez le va quitando 9. Cada equipo, o sea, cada miembro del equipo consigue confianza. Lo que no sé qué es Le he dado clic con la esperanza de que me dijese lo que es. Vaya hostia, hermano, ¿qué es este daño, tío?
Me curas algo de vida ahora y cuando tal, no sé qué. Haces daño extra en base a la fuerza, enemigos que estén sangrando. El enemigo pierde 3 de fuerza por 10 ticks después de recibir un golpe de este personaje. A ver esto. Vale, me cura un poquito. Vale, focus. Dame defensa, ese tío pega demasiado fuerte. Vale, si vuelvo a pegar, cada vez hace más daño, ¿eh? Cada vez hace más y más daño, tío. 18.46. Le podrían matar con un poquito de suerte, pero no va a ocurrir, ¿verdad? Vale, se queda 5. Creo que le puedo matar. Un tick. ¿Morirás? Ah, le da tiempo a atacar. Bueno, pero no me ha matado. Me ha bicho, ¿eh? ¿Nueva habilidad para quién? Para el tanque. Proveer oportunidad. Esperas el delay y luego cambias tu turno con un aliado. Espero que sepan lo que están haciendo, ¿no? Vale, 2 perretes y un frantic. No me convence mucho lo del paintball este, ¿eh? Vale, ese perro va a morir ahora. Un perrete muerto. Menos 4. Me mete sangrados. Vale, voy a bajarle el tiempo a ella. Más sangrados, supongo. Aullido, eso creo que es daño, ¿no? Ah, le sube el focus al zombie. Vale, tal. Pero no hace nada con el focus, el zombie. Ha ganado fuerza, ¿no? Ha ganado furia. A ver, ¿puedo intercambiar? Ah, no, hay que esperar el delay. Digo, cambio turno con la otra. Es un poco pocha este personaje, ¿eh? El equipo se cura 3 de vida cuando un enemigo muere. La siguiente habilidad utilizada por este personaje no tiene delay. A ver. Vamos a curarnos, ¿no? Nos curamos 3, supongo, ¿no? Vale, defiéndete por si acaso. Está muy tocado él, ¿eh? Súper tocado. Qué hostias, tío. ¿Qué era Sharpen? ¿Qué coño era el Sharpen? No me acuerdo ya. Inflige 2 sangrados. Ah, vale, ok. Es un personaje support, básicamente. Es un personaje support. Nueva habilidad y trinket. Ah, mira, no time for this. No hay tiempo para esto. Le da el objetivo 1 de agilidad para el resto de la batalla. ¿Qué es esto? Los ataques a distancia hacen 3 más de daño a los enemigos que no tengan ninguna protección. Vale, safe house. Tu equipo ha llegado a un lugar vacío, ¿no? Pero aparentemente seguro y oculto. Puedes descansar aquí y prepararte para el siguiente día. Comer. Con 6 de comida me curo 40%. Con 3 de comida no me curo nada. Bien. Bastante bien, ¿eh? Bastante balanceado eso. O sea, te obliga a ir a por comida siempre. ¿Qué ese tío tiene? The old man smiles. Vale, el hombre sonríe, no sé qué. Engage. Este era el primer boss, ¿eh? Creo que había que focusearle a él porque no paraba de invocar perros, creo. ¿La agilidad que ofrece? No sé qué ofrece realmente, ¿eh?
Voy a focusearle a muerte al pavo, con sangrados y de todo. Bufito. 10. ¿Qué ha puesto? Bueno, le van a focusear a él a tope. Se va a comer él todas las hostias. ¿Por qué se está comiendo él todas las hostias, tío? Vale, defiéndete porque te están masacrando, amigo. Vale, este tío está casi muerto ya, Vale. Se están bufando al infinito, vamos. Vale, este tío debería morirse, ¿no? No sé qué es la confidence. Entonces fuerza y 12 skill. Se pierde al recibir daño. Se va a morir el pavo este, ¿no? Ese tío debería morir, está uno de vida. Le mato yo por si acaso, Le mato yo por si acaso. No me fío un pelo, si te daño. Vale. Lo que pega esta tía, En verdad pega que flipas. Buenísima. Vale, bien tanqueado. A este tío le están matando. No sé cómo, pero lo están matando, Defiéndete. Tú metes una hostia. Loco, se está muriendo solo. Basta, parad. Bien, muerto. Uno de combustible, uno de habilidad desbloqueada para ella. No. ¿Sí? Ah, me han subido Bloody Triumph. Ah, puedo mejorarla. 10 a 30 y si el enemigo muere, vale, baja el cooldown 30. 15 a 30 y lo mismo, ¿no? Ganas uno de fuerza si mata a un enemigo. Esto me mola bastante. Y le baja ya el cooldown. Danza de la muerte, 5 a 50. Y 3 sangrados. Si el objetivo muere. Creo que prefiero esto. Prefiero one shotear, yo creo, Aunque le baja bastante el daño mínimo. Pero si metemos 40 o 50, igual me he calentado con eso, Trozo de cristal y trozo de historia. Sofía's Note. No tenemos que ir a la escuela hoy. Yo estaba realmente feliz. Pero entonces mamá me contó que no. Vale, me dijo que no podía ver la televisión nunca más. Los enemigos que bajan por debajo de 10 de vida mueren instantáneamente. Eso está roto, ¿no? No superviviente. ¿Vale? Dimitri. Violento, empático. Sadismo, aplica focus. Vale, ¿me curan? Estaría bien que me curasen, tío. Estaría bien que me curasen. El tío está a 3 de... Va a morir, A ver, este tío es un mierdas, la verdad. Pero bueno, no quiero perderle tampoco. Podría ir por aquí. Vamos por aquí, anda. 100 de vida tienen estos. Vale, marcado.
5.50, sangradas, no sé qué. Vale, ¿tú qué haces? Nimble Strike, 3 daño a todos los enemigos. Vale, atraviesa guardias, ¿no? Marca una unidad. Ganas focus cuando esta unidad es atacada en los siguientes 30 ticks. Haces 9 daño y reduces el focus del objetivo en 2. Vale, le marco. Le he pegado y no he ganado focus. Este juego me está mintiendo. Creo que le peguen a ella, ¿no? Ah, gana el focus él. Vale, perdón, perdón. Gana el focus él. Claro, ya he cargado esto. Delay del enemigo 7. Todos los aliados ganan 1 de focus. Ganas renew. Te curas 1. Pero esto es para todo el equipo, es para él. Esto es para él, ¿no? Igual hay que ponerle delante a este hombre, ¿eh? Igual hay que ponerle delante a él. Bueno, ahora me van a matar a esta tía. Voy a probar esto, ¿vale? Vaya hostia. Bien. ¿Cada vez hace más daño ese tío o me lo parece a mí? Vale, defensa para todo el mundo. Métele super ataque. 39. Está mal, ¿eh? ¿Le matas tú? Quiero curarle, tío, al Janis. Es que tenerle delante. Uno de inspiración. Un punto de inspiración para Ana. Ah, vale, aquí vamos a subir los atributos. Vale. Vale, baja el cooldown de las habilidades y determina el orden al principio del combate. Cada punto incrementa la vida máxima en 10. Esto ayuda a las situaciones fuera de los eventos. Incrementa el daño de las habilidades a melee. Incrementa el daño de las habilidades a distancia. Cada 5 puntos. Vale, cada punto 5 de protección. La baja el cooldown. Merece la pena bajarle el cooldown, yo creo. Nueva habilidad para el tanque. Reciprocation. Haz 8 de daño a cualquier enemigo que ataque a melee a Janis. No han visto lo mejor de mí. Vale, a ver si podemos curar a este hombre, tío. Likely success. Esto es un élite. Vemos un élite, posiblemente muramos, pero bueno. 2 de comida. Cierto éxito. 3 de comida, vámonos. Esto es un élite, parece. Mutante. Mete mucho veneno y cura. Vale. Podría intentar matarle, 32. No está mal. Vamos a intentar matarle rápido. Está muerto. No, no le peguéis a Janis, porfa. No. He perdido el personaje ya. Vale, ¿qué significará perderle? Supongo que muere para siempre, ¿no?
Otras acciones. Ah. No, no me matéis a Ana, por favor, os lo pido, tío. Vale. Cúrate. Voy a intentar matarle. Bueno, quitarle lo máximo posible. Falta daño, ¿no? Parad, por favor. Es que te focusean en una persona. Está muerta. Es que no, no entiendo. No sé. ¿Cómo puedo defender a mis aliados? O sea, a ver, lo entiendo, ¿vale? Pero creo que los enemigos te hacen más daño del que te puedes defender. Y tienen muchísima vida. Ok. Son rapidísimos. ¿Por qué? Esto. Cada vez pego más, ¿no? Me lo parece a mí. ¿Este tío cada vez es más fuerte? Vale, el Renew lo gana él. Es muy tanque este tío, es muy bueno. Vale. ¿Y los personajes muertos? Nueva habilidad desbloqueada. Plan ofensivo. Ganas un focus para... Vale, un focus todo el equipo. Esa es la historia. Un punto de inspiración para Maxim. Es que bajar el cooldown de las habilidades es muy bueno, ¿no? Porque así puedo spamear más habilidades. Mira, un personaje extra. Somos tres ahora, a los otros dos los hemos perdido. Los pierdes para siempre, parece. Vale, tema posicionamiento, ¿cómo hacemos? Así. ¿Esta tía quién es? O sea, que 60 de vida, pragmática, vale. No está perdido, ¿eh? Vale, engage. Tiene mucha vida, ¿no? 100. Katana, tiene esa, ¿no? Qué roto. Le da un punto de focus, tal, un aliado, tal. Voy a poner el Sharpen. Hojita afilada, ¿no? A ver, ¿qué haces? Slice. 5 de daño, 1 de daño por cada 4 ticks hasta el próximo turno. Wow. Todas las unidades, jugadores y enemigos. En los próximos 12 ticks ganan 6 de protección. Ellos dos, ¿no? Me pegan un cristo de daño, tío. O sea, siento que me pegan más daño del que puedo tanquear. Mira esto, lo que me acaba de quitar. Vale. Focus. Renew. Se va a morir ella ya. No pega nada esta mujer, ¿eh? Nada, se me mueren, me pegan muchísimo. Es una barbaridad. Confidence. Está roto el confidence. Se va a morir por el veneno. ¿Tú qué tienes? Me cura, vale. Me curo. Me he salvado por eso, ¿eh? Ah, pero se muere igual. Vale, muerto. Se muere con el veneno, ¿eh?
Este zombie nos mata a todos. Se carga a Dimitri y ahora me mata. No entiendo. Es que... ¿Habrá algún tipo de progresión fuera de la partida? Vamos a averiguarlo. Vale. Me quita 15, menos 10, me mete 47 venenos. Estoy muerto. Confidence. Me he perdido. Vale, derrota. Ok. A ver si hay algún tipo de... La historia acaba aquí, pero Lodbreak tiene muchas historias que contar. Día 1. Vale, esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Ok. Vale, ahí ¿qué desbloquearemos? Vale, me gustaría saber si los personajes suben de nivel, o sea, en ese desbloqueo. ¿Y qué desbloqueas? Subirán la vida, daño y esas cosas. Molaría, ¿no? Porque tal como lo veo, si los personajes se quedan tal cual como están, es imposible avanzar. En el segundo acto, o en el segundo mapa, ya me pegan demasiado, no puedo defenderlo todo, es imposible, ¿no? Pero tanquea con Yaris, ya, pero si le pegan a la otra, ¿qué? El otro puede meter la bocina para que le ataquen a él, pero le matarán. El tío no puede meterse tanta defensa como para poder aguantar las hostias, ¿sabes? Entonces irremediablemente te mueres porque te meten veneno y demás. Entonces, imagino que al subir de nivel, los personajes serán más fuertes también, ¿no? No lo sé. Podemos traer otro episodio si queréis, ¿vale? Y vemos un poquito más en profundidad esta vaina. O sea, me gusta mucho el concepto del juego, pero espero de corazón que los personajes evolucionen, porque si no, es imposible. Nos vemos. ¿Queréis otro vídeo? Dejadme en los comentarios, porfa, y un like. Y así digo, venga, va, otro vídeo más. Chao.